Las autoridades federales de México informaron del hallazgo de 82 migrantes de varias nacionalidades, entre ellos algunos menores de edad, dentro de la caja de un camión de carga abandonada en una carretera de Chiapas. A través de una nota de prensa, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración indicaron que en coordinación con agentes del ejército encontraron el vehículo donde hallaron a los migrantes. De la misma manera, en el reporte se explicó que durante patrullajes de prevención y seguridad en la carretera libre Chiapa de Corzo San Cristóbal, en el estado de Chiapas, los agentes detectaron sobre un camino de terracería un vehículo de transporte que aparentaba registrar una falla mecánica, pues se encontraba con el cofre abierto. Los agentes llegaron hasta el lugar donde estaba detenido el vehículo de carga para auxiliar al conductor, sin embargo, este no fue localizado. En la nota de prensa señalaron que al llevar a cabo una inspección, se percataron que al interior de la caja seca se encontraban personas encerradas y en condición de hacinamiento. Tras ello, los agentes liberaron a 82 migrantes extranjeros. Igualmente explicaron que al entrevistar a varios migrantes, estos manifestaron ser extranjeros de diferentes nacionalidades y ante ellos se notificó al personal del INAMI para trasladarlos a la oficina de la Dirección de Control y Verificación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el mismo estado. Sin embargo, no especificaron los países de origen de cada uno de ellos. Las autoridades mexicanas señalan en sus registros que de enero hasta agosto de este año interceptaron a 250.000 migrantes, principalmente de las naciones de Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela. Para Noticias 12, Luisa Centeno.